Gente, no puede ser. ¿Esto se puede enfocar de una vez, boludo? No hay un día en mi puta vida que yo no camine llena de cosas en las manos. De alguna manera u otra siempre termino con 400 cosas en las manos y encima nunca las agarro de una manera eficiente. O sea, siempre está al borde de que se me caiga todo. ¡Y hace calor! Bienvenidos al segundo vlog diario. Ya 2 días seguidos en este canal, 2 días seguidos de videos. ¿Alguien lo puede creer? No. Nadie lo puede creer. Absolutamente alguien puede creer que esto va a perdurar. No, soy una youtuber confiable en la que vos depositas tu confianza y decís, esta youtuber no me va a defraudar. No, nunca lo fui, siempre defraudé. Pero esta vez, capaz, algo cambie. Bueno, por suerte el micrófono que me compré es chiquito. Literalmente mide lo mismo que mi cara. Es la primera vez en mis años de carrera como youtuber que mis videos se van a escuchar bien. Por primera vez en la vida, es la primera vez que me compro un micrófono. Yo no me lo quería comprar precisamente por el hecho de que es gigante y como que le quita un poco la mística, ¿viste? Te asusta capaz. A mí no, o sea, un poco sí igual me da un poco de miedo. Pero si tengo que grabar con alguna amiga, algún amigo y de la nada le encastro esto en la cara, sí o sí va a decir, amiga, ¿qué carajo estás haciendo? Por eso nunca quería tener un micrófono, porque quería que la cámara sea lo más disimulada posible, ¿me entendés? Ah, no, totalmente intimidante, esto es completamente intimidante. Imagínate no estar acostumbrada a las cámaras y de la nada estar así. Pero bueno, que mis videos se van a escuchar mejor, efectivamente, más le vale. Lo vamos a probar. ¡Ah, lo ven! ¡No lo puedo creer! Este era mi miedo. No puede ser. Claro, no sé si es el micrófono adecuado para esta cámara. Claramente no, claro, ustedes vienen acá una poronga. Encima creo que me distrae un poco del foco. Nos podríamos acostumbrar a esto igual, ¿o no? Como equipo. Nos podríamos acostumbrar a tener una luna negra arriba de cada vlog, ¿no? Ya fue. Hola chicos, suscríbanse a mi canal. Vamos a esconderlo un poco al porongo este. Hoy es un día turbulento, ajetreado. Hay mucho para hacer, hay que hacer una valija. La valija la tenía que tener para el día siguiente, para irme a escalar el volcán Lanín con mi mamá. Travesía que tuvimos que cancelar ya 2 veces. La primera, como muchos ya sabrán, porque yo decidí romperme un brazo una semana antes de irnos. La segunda, porque hubo un accidente en el Lanín. Y la tercera es la vencida. Ni mis amigas me tienen. Ni siquiera lo puedo compartir, ¿entendés? Mi padecimiento. O sea, nadie me va a creer. Van a pensar que estoy boludeando, o sea, de llamar a mis hijas. ¿A qué hijas? Contá eso que nadie lo sabe. La Gaby y la Mariela. Es urgente, voy a poner. Escuchen lo que voy a decir. Escuchen lo que... Estamos en la verdulería. Ojalá que... Voy a escuchar. No tengo que pasar vergüenza. Escuchen. Voy a llorar. No, no llores, no porque yo hoy lloro, ahora esto, entiendo todo. ¿Qué mierda el eclipse, la puta que lo parió? ¿Qué eclipse? ¿Qué mierda, Mar? ¿Qué mierda están haciendo ahí? Comprando verduras. Pero basta con la dieta esa, la vas a matar, ¿entendés? Dejá de medicarla a tu hermana, dejá de medicarla. Tiene problema de intestino y ahora va a tener más. Cuando escuche esta noticia que tengo para darles, escuchen esta noticia. Hola, chica, y cumple. ¿Cómo la pasaste? Ay, lo pasé re bien, hasta hace 5 minutos estaba feliz. ¿Qué pasó? Ay, no sabía qué le pasa. Escuchen. Fui la primera a defenderme que Mariela tuvo alergia al pescado y yo no la mandé a comer pescado, la mandé a comer verdura. Decía pescado, Mariela. Yo comí pescado porque ni me puso. De ninguna manera. ¿Pescado o pollo? Y ya el pollo me aburría, entonces comí pescado. Yo les dije que paren con esa mierda de automedicarse. Tu hermana tiene que ir a un equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra y musicoterapeuta, porque no alcanza con uno, ¿entendés? Bueno, ahora me pueden escuchar que tengo una noticia. Hace media hora que le quiero. Chicas, se suspendió el viaje en la niña. Me está jodiendo. Es joda, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Se suspendió. ¿Por esta? ¿Por qué? Esta hija de puta. Por esta. Quiero que sepan que esta es la responsable de todo. ¿Otra vez? Se quebró. ¡Basura! ¿Con la muñeca? ¿Ahora qué? Pero miren esto, por favor, porque hace 2 días que estoy preparando el puto bolso. No lo puedo creer. Acá tengo la bolsa preparada, tengo todo listo. Pero no entiendo, ¿qué hiciste, basura? Se ríe, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se anima? Decime que se tiró de palomita la muñeca otra vez. En un tiempo voy a contar qué carajo pasó y por qué volví a arruinar los sueños de mi madre, pero esta fue la reacción de la Gaby y la Mariela cuando les conté. Dar me dijo, ¿por qué no arreglás con las chicas si te vas con las chicas? No. ¿Qué chica? ¿Qué? A mí me da un ataque de pan muerte. Yo que estoy, no sé, no. Como lo secar y me muero.
mar, imagínate en la montaña. No, esto es un montón. Tuve que suspender todo. Ahora tengo que suspender todo. No se puede adelantar porque hay pronóstico de lluvias y tormentas para el jueves, viernes y sábado en el Lanín. O sea, nosotros íbamos a subir el domingo. Lo único que me falta es subir y que me agarre un temporal de lluvia, nieve, aguaviento, ¿entendés? Granizo y que me caiga una paloma, ¿entendés? Y se me cae, y el pico se me clava en la frente. O sea, bueno, chao, mamá. Chao, la quiero, chao. Yo no lo puedo creer. Son las hijas que tuve cuando era joven antes de conocer a tu padre. Cuando vivía en el sur. Y te dejé que... Toda mi vida, toda mi infancia, realmente toda mi infancia. O sea, desde que yo tengo, ¿cuántos? ¿7 años? Mi mamá siempre me dijo que yo... No, 7 no, tenías 4. ¿Desde los 4? Sí. Mi mamá me dijo que yo tenía 2 hermanas llamadas la Gaby y la Mariela, que vivían en el sur con los lobos. O sea, que las dejó criarse por los lobos, básicamente. Y que ella se quedó conmigo nada más. Toda mi vida me dijo eso, que eran más grandes, que no sé qué. Tipo, era un chiste, porque yo soy hija única, claramente. Hasta que un día aparecieron la Gaby y la Mariela, bastante bien salidas de la manada. Son reales, la Gaby y la Mariela. Yo siempre digo la verdad, vos me tenés que creer cuando te digo algo, ¿entendés? Acá tiene una carta de la Gaby y la Mariela. Welcome, mom. Esperamos que tu llegada al país sea con paz, tranquilidad y la mejor de las ondas. Te queremos y te extrañamos. Gabriela, Mariela, Juanísima y Bebeque. Porque la Gaby y la Mariela, que son tus hermanas mayores y que fueron criadas por los lobos, las abandoné porque yo era muy joven, pero después las recuperé con el paso del tiempo y con mi adultez y con mi disponibilidad de recursos para afrontar la situación y las recuperé volviendo a nuestra vida. Ahora son tus hermanas mayores, la Gaby y la Mariela. En realidad la Gaby y la Mariela no se llaman la Gaby y la Mariela. Mi mamá les apodó la Gaby y la Mariela porque tenían que entrar en el papel, ¿entendés? Encontró 2 amigas de más o menos una edad más grande que yo. Que pueden ser mis hijas. Las adoptó y les puso la Gaby y la Mariela, ¿entienden? No, no fueron criadas en el sur, ni fueron criadas por los lobos. Y quiero creer que no son hijas de mi mamá. Yo te dije que son mis hijas. Algún día las van a conocer. Hablando de mi mamá. Mi mamá estuvo 6 meses esperando para ver a Coldplay. Ama Coldplay. Hace 2 días fue el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué vas a pedir, mamá? Tengo que reflexionar acerca de mis deseos. O sea, 3 deseos relacionados con la juventud y el bienestar. Y 3 deseos relacionados con la expedición que vamos a hacer la semana que viene. Yo diría que los desees por la expedición y no tanto por la juventud. Al parecer no deseo lo suficientemente fuerte por la expedición. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que tienen una paja para cantar. Chicos, la próxima vez no los invito más a mis cumpleaños. Y ese día fue a ver a Coldplay y la pasó como el orto, la verdad. Todo el mundo sale flasheado, dice, no, fue lo mejor que me pasó en la vida, un viaje astral increíble, no lo puede ser, sensorial, multidimensional. Y mi mamá me dijo, no, no lo pasé mal, la pasé muy mal. ¿Qué ejemplo que no te gustó? El pavo. Entonces te arrastran y te aplastan y te tiran y te pegan y te dan codazos y te pisan los pies y te pegan en la boca el estómago para dejarte sin aire, para llegar a la pasarela, ¿entendés? Sos de esas, mami. Sos de esa gente que... ¿De qué? De esa gente. Que en los ¿Esa gente que irá sacrificarme por conseguir llegar a la pasarela? Eso no es divertido. Pobre. O sea, verdaderamente vino con un mal humor de la puta madre, pero también. Hermana, ¿para qué compras en el campo? Look at the stars. ¿Te conté que mi mamá la pasó como de orto en el show de Coldplay? No, no contesté nada, ¿por qué? No, porque la apuñalaron. ¿Qué se dio gorda tu auto? Pero bueno, se ve. ¿Qué? El micrófono, me quiero morir. ¿Ah, mucho? Sí, se re. Es que es muy largo. Hola. Pero bueno, se debe escuchar bien. Pará, ya me lo vas a romper, gordita. Hola. ¿Estás escuchando Coldplay o Taylor? ¿Qué te parece a vos? Pero Marti, hoy... Pero Marti, Salí. No, Marti, dale auto. No, ¿qué dale? Estamos yendo a ver a Coldplay, por favor. No, Coldplay, yo quiero escuchar a Taylor Swift. En serio. Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky. Pase, señora. No, man, en serio te digo. ¿En serio qué? Pone Coldplay. ¿Cómo dice? Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky. You were more than just a one time. Todavía no me hace muy bien. ¿Qué haces, Gordy? Voy a poner Coldplay. Y sí, Marti, te tengo una casi buena noticia. ¿Cuál? Porque no está confirmada. ¿Cuál? Creo que mañana no tengo facultad. Ay, qué bueno. Igual no voy a ir a la NIN. Ah. ¿Cómo dice?
traducir más, ya no me la sé más. Lloré. Y todo lo que haces. Y era todo amarillo. Tu piel, oh, tu piel, tus huesos. En algo hermoso. Explícanos por qué estás llorando, por favor. Me acabas de hablar con un policía, eso fue todo lo que pasó. Pero me emociona. ¿Te emociona la ley? Me emociona la experiencia. Dios, no conozco a una mujer tan emocionable como vos. Ay. No serás de Piscis, ¿no? Madre, qué pesado. Llegamos, acá está el Monumental. Martina me obligó a correr, me dijo, ay, corremos. Por la experiencia. Los del Starbucks de Loma de Zamora son unos capos, amigo. Ídola, ¿para cuándo video nuevo? Ella no lo sabe. Ella no sabe lo de los vlogs diarios.